Hola chicos, misma vestimenta, es porque acabo de hacer el sketch para poder promocionar este proyecto de Sin Censura. Y como hay que darle con todo, hay que darle adelante a los proyectos y no esperar y no buscar un pretexto, te digo gracias por estar pendiente de este proyecto, gracias por sintonizarnos. Hey, Dios nos ama a todos, recuérdalo, el lenguaje universal de Jesucristo es para todos. Y dentro de eso, cabemos todos, todos, todos. Y quiero que tengas en cuenta algo muy importante. Si Cristo, si Dios mismo nos ama, es porque tú, ese chavo, chava que estás ahí viendo este proyecto Sin Censura dentro de Zona Segura TVS, vale, así como yo también valgo. No dejes que los remedos de cristianos te digan lo contrario. Ahora voy a tocar un tema muy importante. ¿Quién es Dios? Hey, yo sé que muchos chavos están en las iglesias y tienen ese temor de preguntarle a los pastores, eruditos, porque se ponen en un status quo allá en la cima de la montaña donde está Mahoma, allá donde está Moisés, allá donde están los grandes profetas. Yo sé que es difícil hacer ese vínculo, ese enlace entre los pastores y esos miembros de la iglesia primerizo, que te dicen una palabra farsa y burda, que te dicen, téngame confianza, pregúnteme las cosas, y que yo estoy para lo que usted quiera. Mentira, porque cuando tú comienzas a preguntar cosas que dentro del esquema de ellos no está bien, te comienzan a machacar. Yo lo entiendo, yo estuve en tus zapatos, yo estuve en tu lugar, y comencé a preguntarme quién era Dios. Porque antes de decir soy cristiano, fui adherido y el plan de salvación, uno tiene el derecho de preguntarse quién es Dios, qué hace Dios, a dónde está Dios. Y lo único que me respondieron fue, búsquenlo en la Biblia y espera la respuesta de Dios. Y yo decía y me quedaba, y bueno, y leía la Biblia y nunca, y bueno, y Dios, ¿qué pasó? Pero en la Biblia no dice cómo, dónde está el código postal o el email de Dios. Pero bueno, vamos a mandarlo. Y mandábamos y nunca, y nunca, y nunca. ¿Y quién es Dios? Y de repente cuando volví a preguntarle a mi pastor me decía, Regino, entienda, espere, sea prudente, sea sabio, busque la inteligencia. De ahí me dijeron, métase ayuno, métase oración. Me metía ayuno, me metía oración. Trataba la prudencia, trataba de ser paciente. Pero pasaba algo, no pasaba nada. Y entonces yo decía, en mi mente, ¿será malo preguntar quién es Dios? Me digo ser cristiano, me digo ser adherido, pegado, mezclado con una familia que no sé ni quién es el cabeza de la familia. ¿Quién es Dios? Hey, chavo, chava, donde quiera que tú estés, la cultura que tú manejes, gamer, cultura rock, pop, lo que tú quieras manejar. Pero yo sé que te has preguntado quién es Dios. Déjame decirte, en la Biblia hay como rastros de algunas frases que te pueden ayudar a construir un concepto de Dios. Porque tú necesitas como ser humano construirte un concepto de Dios. Y con esto no te estoy diciendo, en mi iglesia es que está, es mentira, te voy a decir. Tengo 9 años de ser cristiano, algunos dirán remedo de cristiano y todo eso.
Y algunos dirán, ah, una farsa burda de cristiano, pero sí he tenido ese interés de investigar, de conocer. Y comencé a investigar y preguntar quién es Dios. Y de repente le preguntaba a algunos que sabían mucha Biblia y ellos me decían, mira, Regino, Dios es el principio y el fin de las cosas. Y me decían, Él es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Y entonces venía y me iba a leer, ah, alfa y omega, ok, bueno, ya. Pero, ¿y quién es Dios entonces? Ah, mira, Regino, Dios está en todas las cosas que tú ves. Está en el aire, está en el agua, está en las estrellas, está en las nubes. Ah, bueno, y entonces Dios es energía o es materia. Cuando yo comenzaba a preguntar eso, me decían, eso es pecado. No dejes que el diablo te use, hijo. Toma ayuno y oración para que te acerques a la espiritualidad y dejes de ser carnal. Hey, mentira. Yo me metí a oración porque muchos líderes no supieron contestar esta pregunta. ¿Quién es Dios? Yo no quería que me dieran una respuesta así. Quería que me ayudaran a construir la respuesta de Dios. Y te voy a decir algo. No ocurrió. Jamás ocurrió. Yo comencé a conocer a Dios. Y te lo voy a decir de esta manera. Cuando comencé a desligarme de aquella religiosidad que existía en los templos. Comencé a conocer a Dios. Que Dios está en una buena obra. ¿Y cómo es que está? Y te lo voy a poner un ejemplo. Cuando un maestro enseña a un discípulo y este discípulo practica lo que el maestro le ha enseñado, prácticamente hay parte del maestro. Te voy a poner otro ejemplo. De repente hay algunos rasgos que a mí me dicen que yo poseo de mi abuela por su carácter, su forma, su carácter de emprender las cosas. Lo tiene mi mamá, lo aprendí de mi mamá y mi mamá me lo transmitió a mí. Ella lo aprendió de mi abuela. Pero como mi abuela fue la más reconocida de la familia, entonces todos dicen, lo aprendió la mamá de la abuela, de la abuela a través de la mamá y pasó la cuestión del carácter, del comportamiento, la actitud para razonar con las cosas. Y entonces yo comencé a construir esa pequeña, pero pequeñita forma y concepto de qué es Dios. Pero no me llenó. Decía yo, pero en la Biblia no hay un concepto de Dios. ¿Qué es Dios? De repente me metieron a un seminario y de repente para como machacarme más duro la cabeza, ¿verdad? Me machacaba más duro la cabeza con versículos y textos. De repente tocamos la tesis y la teoría del pecado. Y bueno, y cuando de repente nos dice el instructor la teoría del pecado surge, el pecado surge o emanó de Dios. Pero como yo siempre me ha gustado ponerle mucha atención a las palabras que dicen y a buscarle un objetivo del por qué. Si ustedes se fijan, yo a veces no es que titubee, sino que medito mucho las palabras que digo antes que salgan de mi boca. Por eso el don de la palabra es muy importante. Y entonces cuando comenzaron a dar versículos que decían de que de Dios emanaron todas las cosas, porque el pecado nadie lo creó que se haya visto que el hombre hizo el pecado, ¿no? O que Satanás haya hecho el pecado, sino que el pecado lo tuvo que haber creado Dios, emanó de Dios. Entonces vengo yo y le pregunté, ¿y cómo es eso? El pecado, lo que Dios aborrece tanto. Oh my God, ¿y qué es esto? Y entonces me dice, no, no te preocupes.
No había tomado tanta chocolatina el instructor y me dice, mira, a Dios no le afecta el pecado, a Dios no lo corrompe el pecado, pero emanó de él. Y yo dije, bueno, y otra idea en la cabeza, boom. De ahí vengo a la iglesia local y les pregunto a mi pastor, pastor, eso es pagano, eso es idólatra, eso. Y me dijeron un montón de cosas, comenzaron a machacarme. Algo que yo quiero que te vaya quedando claro: la ciencia Dios la permitió para que sea una escalera, para que tú te acerques a conocer a Dios, a tu creador, para poder entender e interpretar la Biblia. Tú tienes que conocer. La ciencia es la técnica con la que tú vas a conocer, ¿ok? Quiero que tengas claro eso. Te voy a poner un ejemplo bien práctico y lo vamos a ver, porque como dices tú, no hay que solo hablar por hablar. Por ejemplo, aquí tengo la Biblia. Y es bueno ser curioso y preguntón. Déjenme nomás la saco la Biblia, aquí está la Biblia. Vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Vean, la Biblia está escrita para que sea revelada, para que a través de la ciencia, la técnica, esa escalera que te permite llegar a conocer más a tu creador, puedas conocer que la doctrina de los hombres te ponen verjas o veredas. Eso ahí yo no me meto. Ahí, si tú quieres estar en un corral o en otro, ahí esa es tu cosa, tu problema, tu rollo. Pero ten mucho cuidado, porque entonces estás siguiendo a hombres y toda tu vida, tus 80 y tantos años de ser cristiano, 15 años de ser cristiano, y de repente aquella figura que seguiste por tanto tiempo se te cayó y se te derrumbó, y decís, ya no creo en Dios, ya se me... Dios no te falla. Primero, porque Dios te dio todo y te permite conocerlo todo. Tú decides si lo conoces o no lo conoces. Te voy a poner un ejemplo bien práctico y te lo voy a decir de esta manera. Por ejemplo, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, coma, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Punto. Aquí hay una teoría, hay una tesis. Todas son tesis, porque nadie puede ir con una máquina del tiempo y viajar hacia atrás y decir y comprobar científicamente eso. Hay teorías que algunos le llaman teorías apóstatas o teorías teológicas. Ahí tú decides, yo no me meto en camisa de once varas. Dios te ha dado todo para que tú lo conozcas todo. Pero si tú decides no tenerlo y tener nada, esa es tu decisión. Hay una tesis que yo encontré que dice, por ejemplo, que aquí que han existido dos tipos de creaciones. Una creación celestial. En la Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Había un tipo de creación que Dios hizo. Y después dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí habla de la segunda creación, cuando ya Dios comienza a poner orden dentro del desorden. Solo que quiero hacer una pregunta lógica, que yo sé como joven te la he hecho. Hey, si a mí me han vendido la idea de que Dios es perfecto, que Él crea algo perfecto, que no lo crea a medias, entonces todo lo que está tiene un propósito.
Y entonces, ¿por qué Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué se contradice el primer choque que existe? Aquí es donde te digo la ciencia. Cuando lo usas objetivamente y no subjetivamente, porque hay científicos que lo usan subjetivamente, heridos emocionalmente y tratan de hallar un antagonismo teológico o una apostasía para atacar la religión porque a través de eso creen ellos que dañan a Dios. O también están los pastores que no leen nada, que apenas llegan a cuarto o quinto grado, yo no tengo nada en contra de eso, pero se aferran a decir esto no es, y no tienen el suficiente valor de decir yo no lo he leído, yo no lo he aprendido, a mí no me lo enseñaron, pero puedo aprender, puedo razonar de las diferentes formas. Entonces aquí la ciencia, hay un tipo de ciencia que trata de hacer el round entre los radicales cristianos teológicos, que esos fueran capaces de matar. Yo creo que si estuvieran en la época medieval, anduvieran la cruz y la espada y te mataran, y te hicieran en el nombre de Jesucristo, o aceptas o te mueres, o eran buenos como parte del grupo de la Santa Inquisición. Y están los grupos radicales que están sentidos, heridos emocionalmente por lo que ha pasado en su vida, algo emocional, y tratan de atacar la religión para intentar dañar a Dios. Hay una teoría que dice que aquí hubo una primera creación, la creación del cielo, la creación celestial, hubo una creación. De entre el Génesis 1:1 y el 1:2, dice esta teoría que pasaron eones de años, muchos años, muchísimos. Es casi decir infinito, no se puede cuantificar cuánto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí dice que cabe lo que ocurrió. Nosotros nos contaban en la escuela dominical que el diablo se rebela contra Dios y que trata de tomar el trono de Dios y ser igual que Dios o más que Dios. Y eso es una ofensa, y los ángeles la tercera parte y las dos terceras partes defendiendo, y logran vencer y expulsan al diablo. Y cuando es expulsado del diablo, dice la palabra, dice literalmente en algunas versiones, es lanzado, es arrojado, es expulsado. Y yo, pues me gusta siempre ser gráfico en las cosas. Cuando a alguien lo expulsan de un restaurante que no es no deseado, por lo general lo hacen violentamente. Y esta tesis abarca esa hipótesis, que fue arrojado violentamente, y cuando fue arrojado hubo un solo desorden, un gran estruendo, una gran explosión y todo un bonche. Ahí tú usa la imaginación y busca. Y te vamos a ver siguiendo sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí lo vamos a quedar. ¿Por qué estoy motivando a que los jóvenes nuevos dentro de las iglesias pregunten, busquen, investiguen, se formen, se capaciten? Porque un buen guerrero preparado le puede servir mejor a su creador. Volviendo a la pregunta, hubo alguien para mí muy especial que me hizo esa pregunta. Me dijo Regino Cerritos, ¿qué es Dios para vos? Y yo le dije, wow, me he pasado parte de mi vida cristiana en algunas áreas mediocres,
pensando en esa pregunta y solo te puedo decir lo que hasta el momento yo he redescubierto con Dios. Para mí Dios es la máxima energía que controla el universo. Es la máxima energía que da el orden a las cosas, que ejecuta, que planifica, que reorganiza, organiza, construye. Y él controla las cosas. Pero también hay ciertos elementos. Él nos ha dado ciertos regalos que como Dios puede otorgarnos. Por ejemplo, el libre albedrío. Nosotros estamos predestinados a la grandeza. Yo siempre lo he creído. He sido creado y formado para la grandeza. Pero mi predestino era ese. Pero dentro de todo el trayecto de mi vida han pasado muchas cosas. Y dentro de esas, algunas me han golpeado más, me han sacado de mi eje de camino de seguir. Y eso ha causado de que vaya no la línea recta, sino que vaya así como con curvaturas, van con curvaturas. Entonces, Dios es eso. Para mí Dios es el que rige todo el universo. Yendo más allá, te lo voy a poner así. Dios está sobre el tiempo y sobre el espacio. A Él no le afecta el tiempo y el espacio. A Él no lo rige el tiempo. Él puso el tiempo. Él creó el tiempo. Él creó el espacio. Y si me preguntas, y entonces, ¿cómo puedes representar a Dios? Ok. Un símbolo que puede representar a Dios es el infinito. Para mí Él es infinitamente. Él va a estar siempre. ¿Y cuál es el propósito de crearnos a nosotros? Ok, lee la Biblia. Tú ya oíste el rollo de que se le reveló una tercera parte. Dentro del plan de Dios, crear a Adán era como hacer un prototipo, escucha bien, un prototipo de la nueva creación que iba a ser, la nueva modalidad de ángel que iba a ser, a sustituir a esa tercera parte que se había revelado. Ahí entrábamos nosotros, pero el diablo metió su cuchara y nosotros caímos redonditos, fácilmente caímos, porque digo nuestros antepasados. Y entonces Dios se vio forzado a que el curso de la humanidad variase. Y varió. Dios no es rígido, Dios no es ese así, alguien rígido, estricto, que dice o así, mentira. Te lo voy a poner como ejemplo bíblico por aquellos que me están viendo solo por criticarme, que les gusta leer Biblia y que son tamaños, te ponen las grandes Biblias grandotas para decir que son espirituales. Los procesos de dispensación que Dios ha estado con la humanidad, ¿sí? Con Adán, él tenía un plan, pero se vio obligado a reestructurar el plan. Luego, con la venida de Jesucristo, su Hijo, trata de encauzar nuevamente ese rumbo. Dios se la está jugando por nosotros, así como nosotros nos la debemos de jugar. Porque Dios lo que quiere es tener a su creación completa. ¿Cuál? Su creación primera. Dios quiere tener completa su creación. Yo sé que muchos van a decir que lo que estoy hablando es fantasía y todo. Yo los entiendo. No hay problema, no se preocupen. No se molesten en
criticarme, que no me interesa. Suficiente me han criticado y me han apaleado en mi iglesia local. Y sé que es de Dios. Esta sed, esta hambre de conocimiento. Porque a través de conocer y descubrir las cosas, siento que me acerco a mi creador. Porque Dios es mi creador, el alfa, el omega, ese que se refieren todos. Y cuando decimos que Dios es la máxima energía que está, incluso por encima del tiempo y del espacio, ahora yo te pregunto algo. ¿Las cosas triviales a Dios le preocupan? ¿A Dios le preocupan que un joven diezme, no diezme? ¿Ofrende, no ofrende? ¿Ande vestido como ande vestido? Con esto yo no estoy incitando al libertinaje. Ojo, no digo yo eso. Simplemente lo que digo es: no te dejes poner yugos más de lo que ya traes. Si vienes del mundo, escucha bien, vienes cansado, vienes harto, criticado, herido, golpeado, maltratado, y que en las iglesias todavía te pongan yugos y cargas, si dejaste un yugo por otro, yo siento que no tiene lógica. Lo que tú tienes que hacer es intentar conocer a tu Dios. Primero yo te reto. Ten tu propio devocional. Construye tu devocional. Yo te voy a poner un ejemplo bien práctico. Y si no me crees, no. Bueno, ahí es tu rollo. Cuando Jesucristo le preguntaron cómo había que orar, él dio un esquema del Padre Nuestro. Como queriendo decir: vean, todas estas áreas tenés que tocar y agradecer a Dios. Comencemos por ahí. ¿Quieres conocer a Dios? Comienza a estudiar esa oración. Padre nuestro. Entonces quiere decir que Dios es mi Padre. Pero ¿y cómo es eso? Oh, Dios se acercó en la antigüedad a nosotros como un padre para enseñarnos. ¿Cuáles funciones tiene un padre? Un padre te educa, un padre te corrige, un padre te enseña, un padre te instruye, un padre te orienta. Que estás en el cielo, ok, pero los aviones pasan, pero ¿cuántos cielos hay? Entonces, ¿cuántos cielos hay? ¿Y en qué cielo está mi Padre Celestial? Dice la oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Quiere decir que tú eres santo y se te debe de honrar con esa santidad. Santificado sea tu nombre. Santo sea tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Los judíos te dicen Yahvé. Yahvé en el hebreo más antiguo, Yahvé. ¿Ves cómo debes de ir conociendo a Dios? Porque entonces te vas a meter a un rollo de la Trinidad, la Triunidad y la Trinitarismo. ¿Cuáles son? ¿Qué son? Cuando te dicen, es que Dios es, Dios existe, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y eso con qué se come y con qué melcocha se hace? Ok, eso lo dejamos para el siguiente programa. Comienza a construir tu concepto. ¿De qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Para mí es Dios lo que nomás apunta mi nariz? ¿O para mí Dios es cuatro paredes y una religiosidad y una cultura social? ¿Un club social de 4, 30, 60 hombres y mujeres llamándonos cristianos? ¿O Dios para mí es la música? ¿O Dios para mí es solamente una moda? Oh, Dios para mí, ¿qué carajos es Dios? ¿Quién es Dios?
Investiga, no tengas miedo. La ciencia no es mala. Lo malo es que no quieras preguntar de Dios, de tu creador. Pregunta, ¿qué es Dios? Y quiero que sepas algo, Dios es perfecto. Es omnisciente, omnipresente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Él siente todo lo que tú piensas. Él, nuestra mente para Él es un libro abierto. Nuestro corazón, por llamarlo metafóricamente, es un libro abierto. Él sabe que vamos a pecar antes de que lo hayamos pensado. Él sabe que vamos a fallar desde el principio. Desde que te formó, desde antes de la creación, ya sabía Él si para Él el futuro, el pasado y el presente uno mismo es. ¡Ey! ¿Cómo es eso? Entonces, para que te vayas haciendo una idea de qué está formado o cómo está formado tu Dios. Porque mi Dios es súper supremo, súper formidable. A manera y a forma que tú te vayas consolidando tu concepto de Dios, vas a comenzar a creer en Dios. Pero no busques conocer a Dios por una forma. Es que yo quiero conocerlo por ver qué aprendo nomás. No, busca conocer a Dios con una intención. Ok, o te encantas más de Dios o te desencantas. Y te lo habla alguien que fue ateo mucho tiempo. Yo busqué el concepto de Dios y busqué destruir esa figura. Y no anduve con paños tibios. Trataba de todas las formas habidas y por haber. Investigando, leyendo, comprendiendo. Pero cada vez que me acercaba, cada vez iba descubriendo una cosa en particular. Que sin darme cuenta me acercaba más a Dios. Así que chavos, chavas, eso es todo para este programa. Yo sé que fue un poquito pesadito. Yo sé que van a haber críticas, ni las voy a leer. Voy a leer los saludos, voy a leer las bendiciones. Y esperen para el próximo programa, que es la Trinidad, el Trinitarismo y la Triunidad. En sí, como... para hacerlo en hablado pueblo, si existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así, de sencillo. Y espero que comenten y me digan, hey, ya comencé a construir el concepto de qué es Dios en mi vida. Que eso es lo importante. Bueno, cuídense, hasta la próxima, chavos. Que Dios les bendiga. Chao.